Hay un profesor de la Antioquia que fue profesor mío de ingeniería mecánica, Pedro León Simanca, que con todo el profesor Javier lo reconoce, ¿cierto? Claro, sí. Entonces, ¿qué es tan importante en la relación con Carlos? Es que hay unos muchachos de Julio Mauricio y con David que ha trabajado en cohetería, solo está en Estados Unidos. Ellos mandaron un proyecto a la Universidad de Antioquia para hacer un banco de pruebas de propulsión. Pero resulta que la universidad ya no ha evaluado, pasó la primera revisión y le piden encarecidamente que necesitan un concepto bioético. Como la Universidad de Antioquia no tiene comité bioético, ¿cierto? Entonces, hablando con el profesor, me pidió el favor de hablar con usted, profesor, si podíamos darle esa. Lo que toca ver si no hay problema en que de hecho, pues, básicamente, que no haya la pantalla. Exacto, entonces lo interesante es que yo le mandé a escribir que sí, yo que no tenemos por qué. Entonces yo pues lo invité aquí, el punto es que ellos son profesores que también los tienen clase, entonces me dijo que creo que hablar. Entonces es para ver que lo que estamos tratando en la sociedad pues tiene sentido todo lo que estamos hablando. Todos estos años con Carlos de trabajar en la bioética espacial. Estaría la otra opción que pidieran eso ya al Comité de Planificación de la Nacional. Pero en la práctica, ¿qué pasa? Que allá, pues, como por esas cosas, como una colombiana que fundó la bandera, como por reglamento les toca, cuando llega ya a un representante de cada facultad, habitualmente los llegan allá por los que hablan de estas cosas. Entonces, es una parte mucho más que posible, es como que hoy no toca agarrar la gente que vive en los niños, que serían muy sabios, si saben el tema. Si saben el tema. Entonces, podría, pues, pasar eso correctamente. Entonces, ¿cómo sería más práctico de acá? Sí, entonces yo puedo ver, y no sé si lo hacemos como sociedad pulmonarita o lo hacemos como sociedad. A mí me interesa que fuera como sociedad porque es una línea de trabajo que. Sí, yo tengo que hacerlo así para que tenga como más peso. Sí. No sé, don William, ¿qué opina sobre esos detalles, don William, que alguna vez hemos tocado aquí, que son los comités de bioética? Sí, y ser como esos, no sé cómo llamarle eso, un par evaluador y ver que la sociedad pues tenga hacerlo como sociedad para hacerlo como un peso, porque todos estamos trabajando sobre el tema y tenemos la persona pues experta y con la experticia que me imagino que lo van a pedir para esa parte. Entonces, ¿con la acreditación correspondiente? Sí, claro, con la acreditación correspondiente y que pues le da visualización también a la sociedad Julio Garavito que como gestora y de estos temas en la ciudad. Entonces hoy Carlos nos va a hablar sobre en una serie de trabajos que él está haciendo sobre los padres de la cohetería. Hace casi un mes ya habíamos hablado sobre... Casi, sí, ya dos meses. Está viendo el 23 de febrero. De hablar sobre los padres de la cohetería. Habíamos hablado de Von Braun. Hoy vamos a hablar de Sergei Korolev. No son los padres, son como los hijos de los padres. Pues, sí, porque realmente... Entendido por padres a Sionkowski. A Sionkowski, exacto. Sí, exacto. Y los anteriores, pues, de la mitología. Sí, de la China, porque tienen la lista, porque si ya no es Gerak. Sí, ya no es Gerak, o todos los chinos, como dice... Sí, entonces... Es muy interesante pues ver el aspecto de este ruso, que realmente, digamos aquí, haciéndole pues como hasta a la camiseta de que ahora el 15 de abril celebramos los 52 años del hombre en el espacio, y Sergei Korolev tuvo todo lo que ver como ingeniero a cargo de los proyectos tanto del Vostok, de los Vostok, y creo la primer hombre en el espacio y de la primer mujer en el espacio, y Sergei Korolev tuvo todo, fue el alma del programa ruso. Sí, otra forma de decirlo es que si miramos las figuras pues como la cohetería rusa y soviética, pues no tienen dos grandes grupos, Korolev, todo lo demás. Sí, y de hecho hasta eso pudo haber sido, no sé si de pronto está de acuerdo Carlos conmigo, que la cohetería rusa llegó a un momento en que se estanca. Es que se estanca, es uno de los factores que explica por qué se colapsó los 60. Exacto, es eso, porque en mucha parte se encuentra un ruso. Korolev era el hombre orquesta, sí. Era el hombre orquesta de la época en el cohetería. Y de esta manera se lo tiene pues también. Exacto. Entonces, Carlos, como siempre, bienvenido y muchas gracias por tu participación. Estamos como con un grupo de ideas que trae un cierto, porque estamos invertidos.
vista lo que es la dialéctica global, como comprender todo el universo de la ciencia y la tecnología. Y entre ellas, por supuesto, no podía faltar esta. De todas maneras, pues, es bastante obvio con el impacto que este tipo de tecnología ha creado todo el desarrollo, pues, como de modelo espacial, tiene un impacto tremendo sobre todo lo que es como la ciencia, de manera que no van a notar las consecuencias éticas ahí, buenas y malas, ¿cierto? Cuando hablamos de consecuencias éticas, no tenemos que ser necesariamente negativos, no. Otra cosa es como, no cuenta tanto, pues, como los cómics. ¿Quieres tomar la comida? Bueno, vamos a ubicarlo como en ese contexto. En esta óptica también usé mi logro hace 2 meses con Brown y luego estaré tirando por otras figuras porque, claro, esto no lo contamos solo con Brown y por Red. Y especialmente porque ya lo hemos destacado de hace un par de meses, hay que tener figuras olvidadas. Y afortunadamente ya con los libros que se vienen teniendo y otra cosa de información ya comienza a rescatárselas. Y de ahí que convenga que no perder de vista a esas figuras que hicieron con mentores, pero que no entrar nuevamente en el código como parte de los análisis de la historia de la astronomía y temas afines. O sea que desde esa óptica estamos como rescatando como esos héroes, ¿cierto? Vamos a mirar. Héroes anónimos. Sí, como héroes, los anónimos, no tanto, ¿cierto? Pero héroes. Pero no héroes en el sentido de que hayamos hacer una geografía. No está más como geografías. Como con Rappo lo vimos como un mirando todo eso, con todas las cosas posibles para entender lo mejor posible como la figura, la vida y la obra de Pedro Concao. No ponerlo por allá como en ustedes están tan usando para que lo adoremos, no. No ha sido eso, no, sino entender lo que ha comprado para ubicarlo y sobre todo como en el marco ético, por este tipo de leyes, por este tipo de otros que iremos siguiendo y así. Un autor que es otro de los que entra como muy olvidado, no existiríamos, es Thomas Carlyle. Thomas Carlyle es el que en su momento, en el siglo XIX, enfatizó mucho como sobre el papel de los héroes. Y tiempo después, Verónica Hall también insistiría con estas cosas. Verónica Hall, cuando tiempo después escribe sus cuentos de la voluntad, subtitulado Reglas y Consejos sobre Investigación Científica, también hay un capítulo donde Carlyle defiende ese enfoque de Carlyle como de ese reconocimiento como la figura de los héroes y el que ya no dependía para inspirar vocaciones científicas, ¿cierto? Entonces, llamando todo lo que queremos plantear ahí, porque es plantear como ese fuerte de los héroes de Carlyle, ya pues ubicado en la vocación científica y orientado como a despertar vocaciones científicas, vocaciones investigativas, pues como propiamente dichas y todo eso. Cheques al portador. Entonces, disculpa por la interrupción. Bueno, la siguiente. También en esta óptica, otro autor que nos trataba bastante es Jorge Ortega. Jorge Ortega, en esas horas, pues que llegó a mucho famoso, la rebelión de las masas, misión de la universidad, meditación de la técnica. Y él creo que está haciendo en última instancia, haciendo como una defensa de lo que es como la figura del aristócrata, ¿cierto? Pero hay que saber entender el Ortega porque él entiende por aristócrata. Él no está como hablando por allá como del tipo, pues plato, no entiende por allá, pues como una mansión, no. Él está hablando es como de la persona que tiene tremenda estatura intelectual, moral, ¿cierto? Y que la distingue de la masa. El hombre, los hombres excelentes, no creo que usa mucho. Cuando el director de la historia le da mucho concepto de los hombres excelentes. Y en contraste, a ver, los hombres mediocres, ¿cierto? Entonces, cuando aquí traemos a un Brown, a Prolet y a tantos otros que tenemos por ahí, simplemente estamos hablando como de hombres excelentes, pero dentro de su naturaleza humana. Estamos hablando de dioses y de santos. Ellos que en se sienten como si fueran geografías. No, los estamos teniendo como seres humanos dentro de todo lo que conecta la naturaleza humana, no lo perdemos de vista, pero rescatando como estos autores, como estos que se van a hablar y lo que voy a hacer, y con el cambio mencionado, ¿cierto? Sobre el papel como de los seres, ¿no? Es decir, como volviendo a rescatar como la noción de excelencia, es decir, estricto, ¿no? Lo que estamos viendo en la actualidad por obra y gracias al neoliberalismo.
hecho por una palabra que se volvió perversa y democracia, ¿cierto? La palabra pues ya se volvió una palabra como bastante como chocante. Y en el momento, cuando digamos que la democracia también los conduce, ¿cierto? Cuando vemos como palabra de alineamiento, vemos que es como de otra manera que se llama el autoritarismo, ¿cierto? Por la democracia. Entonces, estamos como recuperando esa conoción. Y aquí, pues, se llaman en Cartesio Atlántico, la continua los ingenieros que existen en su momento, hacia la 1913, hace unos 100 años, es acudido que no ha perdido la realidad, sino que tiene que tener un buen. Y es también un buen tipo de eso, ¿cierto? Como promover la excelencia propia entre Nietzsche. El hombre mediocre. Sí, el hombre mediocre es el libro de. Ese apellido de ingenieros, por ejemplo, el apellido ingeniero. Es el apellido de él, muy llamativo, ¿sí? Cierto, sí. Así se reconoce el libro. Él era propiamente sociólogo, curiosamente no era ingeniero. Y después era sociólogo y otras tareas por el cielo de las que trabajaba. Pero no creo que completo, pues ingenieros. Y es de las figuras que es como ya pues destacar, hacer un montón de intelectuales en la cultura. Ingeniero pues justificó mucho por eso. Ustedes encuentran ahí también una herramienta para descargar, ¿sabes? De los remedios. Y también vale la pena descargar y de Víctor Cervis. Es un libro que Martín fue de Cajamón, también es precioso, lo está frente a la voluntad, siempre con una como maestra dirección, con los estudios y lo explica siempre también. Miren el tema de esto, la vida de las masas, de la universidad, de la cultura técnica. Y son muy oportunos porque si han visto que es como en las crisis que tenemos un poco para pensar que es la crisis. En esta semana apenas, como un poco o algo así, me llegó un libro que me mandó un amigo aquí de la Antioquia de Filosofía, me lo mandó varios, y es un libro de un escritor norteamericano llamado Henry Lenz, y es un libro que hace pocos años, que el título es Las ruinas de la universidad. Es muy tenaz, es sobre crisis universitaria en el mundo, por las ruinas de la universidad, es decir, lo que hace. Y también encontré en su día es un libro muy llamativo que apunta estas crisis también de un tesoro norteamericano donde este señor pero apunta pues un libro El crepúsculo de la cultura americana y ese es también el colapso de la cultura de Estados Unidos y cuando lo vamos leyendo también es eso, también es como que está tratando es como lo que sería como esos asuntos como de achabacamiento, ordinariedad, identidad han sido prácticos en Estados Unidos, incluso en la opinión de tantos términos, uno que llama infotenimiento, ¿cierto? Infotenimiento, para criticar como las cosas que los medios de comunicación en Norteamérica le han entrado pues como a lo que son los medios, que es como un medio de cultura, ¿cierto? Si quieres serlo, pero por eso no, están, se han degradado mucho, no más para entretener y divulgar. Por lo menos se no han hecho una división, porque uno dice, bueno, la televisión debe servir para entretener, está bien. Y también para informar y para culturizar. Y debía por lo menos estar separada, pero ahora no, ahora en los noticieros más serios ponen cualquier rara, ¿sabes? Incluso ya desde los 60, quienes hayan sido entonces este tema falda, recordarán por ahí una de las caricaturas que tenemos acá de tanta, donde ella estaba ahí escuchando la radio, y en el cuarto de la radio, pues quien está pues, en el programa dice: la televisión es un vehículo de cultura. ¿Cierto? Es una patada que yo siempre la cultura, más bien me bajaba y seguía a pie. No, Carlos, y como reforzando la idea, hace como, no sé, 15, 20 días, Giovanni me recuerda, trajeron una periodista científica de la ESA, de la Agencia Espacial Europea, estuvo creo que en la inauguración del planetario en Bogotá. No sé si Dianita estuvo. Diana estuvo cuando vino la periodista científica de la ESA, que no sé si estuviste en la conferencia. Pues yo quedé totalmente, y se lo manifesté yo ahí como decepcionado. No, decepcionado, porque si eso es la ESA, que es la agencia espacial, que es uno lo tiene como un, o la NASA, sí, que decían que que ellos cómo vendían la ciencia, que la ciencia la tienen que vender. O sea, alguien la contrata a la ESA para ver, pues yo no estoy de acuerdo con eso, que la ciencia se tenga que vender. O sea, vender la imagen de un astronauta.
vender la imagen de Yuri, vender la imagen de Valentina. Pero la realidad es que, a ver, yo creo que siempre habrá una contraposición, en el sentido de que, por un lado tenemos héroes que uno dice, pero ¿por qué gente que en salsa es un futbolista, es el héroe mundial, ¿cierto? Mientras que un astronauta, si no le hicieran ese tipo de... sería simplemente... Sí, no, pero es cierto, pero ya entonces, se llega hasta el otro extremo de decir que tengo que vender al astronauta, porque él tiene que competir con Robonauto. No, sí, yo también, el cual es más práctico. Observen dónde va eso, que ya desde sus tiempos, desde 1860, ya compraron y se tuvieron que suplir ese tipo de cosas, ya se notan esas tendencias desde esos momentos, porque siempre les tienen como esa preocupación de llegar como a que no les vayan a llamar el recibo de los presupuestos. Sí, exacto, pero entonces uno llega pues que, no, está decayendo. Pero yo, sí. Pero vean, yo creo que vender la ciencia no hay que verlo como una cosa negativa, sino como acercarla al pueblo. Así como en el ejemplo de Juan, o sea, todos hablan, o sea, pues todos sabemos que Ronaldo es un delantero excelente en el mundo. Y yo lo digo porque yo he estado trabajando con niños en las escuelas y cuando les hablo de Ronaldo, absolutamente todos los niños quieren ser como Ronaldo. Y saben de quién estoy hablando. Pero si yo hablo de John Armstrong, pues si yo hablo de Armstrong, muy seguramente les tengo que referenciar. Entonces a mí me parece que no es el punto negativo de la venta. No, es el hacer las cosas cotidianas. Sí, claro, o sea, vender, No, pero en el mundo de hoy, con el neoliberalismo, no le preocupa como a las gente del mundo el pueblo. Eso no les preocupa. Ellos les preocupa hacer ganancias. Pero en ese sentido, yo por ejemplo apunto a que sería una manera positiva en el sentido de crear héroes. ¿Por qué? Porque es que si no se quedan en héroes de eso. O sea, el pelado quiere ser como el boxeador, que es el señor, como el pasajero, que conoce. Sí, pues yo no puedo sería sería un héroe, un héroe para la ESA de un mes. Pero es que yo no puedo idealizar a alguien que no conozco. O sea, para idealizar a alguien, para amar a alguien, lo tengo que conocer. No, por eso, pero es que idealizaría a María, eso es hacer la geografía. Ah, no, por eso, no. Eso, no, estamos hablando de héroes, alocarla ahí, ¿cierto? En última instancia. Pero eso, entonces yo lo que pienso es que esa estrategia es más consecuencia de una sociedad. O sea, si la sociedad fuera... O sea, fuera equilibrada, si la ciencia y la cultura realmente fuera esparcida como se esparce todo lo demás, pues no necesitaríamos eso. Pero como hay un desequilibrio terrenal donde vos, los medios simplemente te apoyan con los espectáculos, entonces, ¿qué tenés que hacer? Tratar de prender una lamparita como para que te vean por lo menos. Pero hace poquito cuando el Papa y el programa de Venezuela, entonces salió este chiste, que si la televisión alimentara, nadie se moría de hambre, porque nos tienen la punta de papa en Maduro. También he oído un esto, y también he escuchado en estos días que están con el chavo de Venezuela, es que todavía no está maduro. Sí, entonces digamos que cuando pensamos en un héroe, que es la que está haciendo falta, es la que está pensando en este mundo, es justamente esa noción de héroe en lo carlay. En este libro, los que me enseñó hace un momento, el de Morris Berman, el de la cultura americana, en las primeras páginas, es cuando hacen como el diagnóstico, el panorama general de la decadencia en Estados Unidos, señala esto: si uno va a los Estados Unidos como turista o a pasar allá un tiempo, creo que es que Estados Unidos como por el internet y la energía, pues como los americanos, que es lo preocupado, moviéndose, haciendo de todo. Y eso es precisamente lo que a primera vista, como que como la decadencia parece que es un país bollante. No, parece que eso que se halla en Norteamérica es como el remolino. Entonces el remolino gira y arroja y mueve basura, mueve polvo. Y en el centro está el vacío, por el estilo pues, como la cultura americana. Entonces ahí, y entonces ya luego a analizar bien a lo largo de todo el libro lo que pasa en la cultura americana, haciendo un paralelo con una historia que está muy bien conocida, aunque se la sigue investigando porque se viene descubriendo cosas, las causas de la caída del Imperio Romano. Porque es que se nota un gran parecido entre las causas por las cuales colapsó el Imperio Romano de Occidente y lo que está pasando en Norteamérica y todos sus satélites. Está por el estilo también. Y cuando va desarrollando la cosa, pues cuando él plantea qué se podría hacer, llega como a cuestiones por el estilo del estilo planteo, como de
pensar cómo llegó de salir a los campañas, que son las tantas. Y en ese sentido, son las películas que son las que han vivido como ellas, que han tratado también de distorsionarlas. Son cosas que son las que son por si uno sigue viendo, no sé qué sigue sacando estampillas, entonces el espacio es una cosa y la otra, con la figura de Corleto. Pero queda la sensación que es todavía como ese espíritu, como de ser propaganda. No tanto como lo que era Corleto, porque Corleto tocó aguantar persecuciones, tocó estar en el prisionero en un gulag, y eso le tocó más como secuela física y psicológica de todas maneras. Le tocó aguantar persecuciones todavía en adelante, y todo eso. Y a pesar de todo lo que tocó aguantar, pues esas cosas sí no las vamos a tener los rusos. Y en cambio, lo han como categoría de sangre, como para seguirle propaganda, pues como todavía de color ruso, a pesar de que ya colapsó la Unión Soviética. Eso se nota que es como mucho. Bueno, esta es de las fotografías quizás como más importante de color de cuando uno le pone como una enciclopedia, pues donde se habla de temas de tecnología o del espacio, pues por el estilo, es como de las fotografías que podemos ver habitualmente. Pero hay otras que se han vuelto famosas porque son ya de la categoría de fotografías raras, sobre Corleto tan conocidas. Corleto nació justo en el año 1907, en 1966. La niña. O sea que vive una cosa como 59, 60 años. Entonces ahí, nació en el año 1907, o sea que esta fotografía pues también tiene el año de edad. Ahí lo carga la niña. Y entonces lo vemos ahí, y esta fotografía pues ha gustado mucho. La atención, porque la mirada que tiene el niño es una mirada de niño curioso, muy curioso, ¿cierto? Amén. Esa mirada no la perdió en toda la vida, sigue mirando la foto de Corleone ahí en el ático, es eso, es una mirada psicológica, pues hasta en el Corleone viejo, es un tema que muchos en eso, como que él siempre tuvo como esa curiosidad desde que estaba pues ahí en ese niño, era gatiente. Entonces, de manera que esta fotografía. Pues si pero eso era una niña, era un espía ruso ahí. Cierto, de pronto yo le coloco como en la serie Sliders o algo así, ¿cierto? Bueno, otra fotografía es el correo cuando tenía 5 años, empezó como posando, con su cosito, ¿cierto? Pero la mayoría de las cosas pues ya el recién nacido, pues que acabo de ver. Aquí ya pues Corleto tiene 17 años, por la época en la cual ya sentía como esa atracción como por asuntos que es como de por aviones y cosas por el estilo, como un poco más tarde ya como la iniciación por la cohetería, pero por un tiempo y el sistema como para la práctica de aeronáutica y aportó bastante, por cierto, pues como el diseño de construcción de aviones y cosas por el estilo, aparte que como por el estilo con Brown también llegó a ser como excelente piloto, con Brown también pues llegó pues, a ser como un piloto y todo eso. Es por eso que fue varios años ahí como abocado a diseño de aviones y cosas así. Y luego ya sí se volcó como hacía tipo de unas 30 cosas parecidas, ya como a la cohetería y eso, y todo pues el resto de su vida. Aquí está precisamente en unos 30, todavía muy joven, estaba 23 años, ahí pues ahí tiene ahí metido que se le da la cabeza, ahí justamente pues, en el mando de un avión. Esta es de la fotografía también, pues son unas raras que también se han vuelto muy llamativas porque está aquí el Corleto, una de las figuras que se corta en el momento todos con los recuerdos ahí del ejército soviético envenenado. En la fuente que yo encontré, pues esta fotografía del 45, pero hay una fuente que duró en el 46, pues también es como raro, pues cuando solamente lo llega a Alemania como parte pues, como de los dos ancianos todavía en el 45, pero ahora ya con fuentes que hay una foto de 1946, pero en todo caso estaba Corleto presente como parte, pues como llamémoslo así, esa comisión soviética, a ver, que alguien por ahí pudiera aprovecharme, que alguien hubiera quedado pues, como de la tecnología, pues como bélica alemana. Pero ahí pues, yo creo que lo decía también como rápidamente, entonces, tras un motivo de la charla sobre Von Braun y era esto. Venían 4 minutos avanzando, pues como para ya, pues como para la guerra alemana. Los norteamericanos, los franceses, los británicos y los soviéticos. Y todos peleando para llegar primero, ¿cierto? Los que lograron llegar bien de primero fueron los norteamericanos. Y se movieron a las carreras bregando pues, como a poder todo lo que les pudiera servir antes de que llegaran los demás, ¿cierto? De manera que para cuando llegaron ya los restantes, británicos, franceses y soviéticos,
ya ellos tocó como con los sobrados. Los norteamericanos echaron una cosa a lo mejor de lo mejor. Por allá como piezas de bombas de dos completas, literatura técnica, cantidad de cosas, científicos, motores, que los mejores que pudieron encontrar todo eso. De manera que los norteamericanos quedaron como con lo mejor del botín. Y los soviéticos tampoco por allá como unos sobraditos, técnicos de segunda categoría, algunos de principios como ya de primera línea. Y de los pocos que los soviéticos por allá en la primera línea eran justamente científicos ingleses, técnicos alemanes, que no les convenció irse por los norteamericanos, por los británicos, sino que también prefirieron como un precipicio con los soviéticos. Y les quedó sobre todo a Pacho, a buscar las historias que se cuentan, como que no les recuerdo también a los alemanes allá en la Rusia soviética. Entre otras cosas, cuando uno mirando, porque la amiga de él tenía como su interés en Korolev y les quedaba como muy fregado, pues como bregar a rivales con Korolev en ese momento. A pesar de que, de todas maneras, la tecnología de toques alemana, pues era mucho la más avanzada del momento. E incluso lo que hicieron de cohetes y otras cosas de Korolev hizo gente todavía no estaba como a la altura de los que hacían los técnicos alemanes. Se han visto que se parte hasta mi por allá en esta Rusia soviética, en la Segunda Guerra Mundial, donde nos cuentan que por allá pues como la alta autoridad soviética le pedía al coronel y su gente que por favor le diseñaran un cohete 100% soviético. Y cuando vamos a mirar con detalle, el tanto de este cohete soviético era pues simplemente inspiración de la B-2. Es decir, es como si en Colombia cayera una oficial, cayera el OVNI, claro, y de pronto los extraterrestres de Mars están bien de malas, ya aquí en Medellín, el error del OVNI, ¿cierto? Y no traen aquí de avivados para poder decir que eso es tecnología colombiana, nos traemos un problema, unas calcomanías de la Fuerza Aérea Colombiana y se las pegamos, ¿cierto? Si la pintamos de amarillo, es muy rojo. Así es, eso es tecnología colombiana. De cierto modo, pero si se las hace una vez a la cosa, a lo mejor es una mujer soviética. De todas maneras, los rusos se venían desde mucho tiempo atrás con el desarrollo de cohetería. Si miramos, pues ya tenían como su gran pionero, Tsiolkovsky, que ya venía de la Rusia zarista. Entonces llegan los políticos al poder, en la década del 20 se pongan ahí como otras instituciones que fueron elegidas y el PDL, pero le llegó pues a estar en ellas, siguen sus desarrollos, pero ya terminan de temprano con estas cosas, no estaban tan adelantados como los alemanes. Y de todas maneras todavía propuesta como los desarrollos que yo hacía pues están inspirados por la tecnología de la B2. Pero de todas maneras mi economía tenía como su potencial en ese momento. De esta fotografía se llama una cosa especial, esta también. Porque lo que fue Yuri Gagarin era un llamativo porque era como un hijo de Korolev. Korolev tenía pues un afecto a Gagarin como si fuera el hijo de él, desde ahí pues como desde este tipo de fotografías. Y uno encuentra fácilmente en Google o en la tentativa de fotografía de Korolev al lado pues, como de la figura destacada, pues, como de la, ya pues como de los cosmonautas y soviéticos así, y no solamente de Yuri Gagarin, como acabo de decir, pues era como un para Korolev. Sino también Valentina de Berezkova, aquí justamente otra fotografía está llamada Yuda, ella conversó con Korolev, unos minutos antes de ella pues, en el barcarse en el posto. Creo que la hizo, así es, tres. Bueno, de manera fotográfica, la fotografía con distintos detalles, y son fotografías que también ya nos van dando como pistas de lo que podemos llamar la estatura ética de Korolev. Porque Korolev, cuando le sigue un buen rastro, sucede que de cuánta cosa tuvo que ir como administrador, porque tuvo que hacer mucha labor administrativa, y no solamente le escogió como buen científico ingeniero, sino también como excelente administrador, él tampoco se preocupa solamente de firmar papeles y dar órdenes y convocar reuniones, no. Como lo que pasa ahí, ¿cierto? No. Él también está como pendiente de la gente, ¿cierto? De estar cerca de eso y alentarlo, de darles consejos, ¿cierto? De interesarse por sus problemas, ¿cierto? Tengo mucha acogida, pero bien por ese lado. Y de que él se le considera pues como no solamente como un gran cargo en general, sino que literalmente delante de los dioses. Por todas esas cualidades que teníamos como para ser buena, que le gestiona la parte de aquí, es como de un